Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Ana Café al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala. Buenos días a todas las personas que nos escuchan desde muy temprano en esta emisora. Es un gusto compartir con ustedes una vez más en su programa El Cafetal Radio, un programa de Ana Café al servicio del caficultor. Mi nombre es Daniel Vidal y una vez más nos acompaña el ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Ana Café, para compartir conocimientos sobre el beneficiado húmedo de café. Bienvenido, Maynor, buenos días. Daniel, buenos días. De nuevo estamos en el programa de los caficultores, El Cafetal Radio, para saludar a nuestros radioescuchas y, como siempre, en especial, a todos los productores de café que nos escuchan en todas las regiones cafetaleras de Guatemala y que, día a día, se esfuerzan y trabajan arduamente para producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Hoy tenemos un tema muy importante y va relacionado con las diferentes actividades que se tienen que realizar en el proceso de beneficiado húmedo de café. Coméntenos, Maynor, ¿en qué consiste esta actividad? Daniel, el beneficiado húmedo es una actividad muy importante que realizan la mayoría de fincas cafetaleras en Guatemala y consiste en transformar el fruto de café maduro a café pergamino seco hasta llevarlo al punto comercial, o sea, cuando el grano de café tiene entre 10 a 12% de humedad. Maynor, en este programa solamente hablaremos del corte de café despulpado y hasta la remoción del mucílago del fruto. Empecemos por lo primero, explíquenos cómo realizar el corte de café. En nuestro país, los granos cuando ya están completamente maduros se recolectan a mano. Esta actividad normalmente se realiza durante los meses de agosto al mes de abril, dependiendo de la altitud sobre el nivel del mar donde se encuentran las plantaciones de café. Algunas fincas que se encuentran arriba de los 5.500 pies sobre el nivel del mar pueden llegar cosechando hasta el mes de mayo, pero estas fincas son muy pocas. En esta etapa de recolectar el fruto, se recomienda cosechar únicamente el fruto maduro. En zonas donde llueve mucho durante la época de cosecha, se deben de programar los cortes con más frecuencia para evitar la caída del fruto. Algo muy importante en esta actividad es que el fruto se debe de cortar sin dañar el pedúnculo y procurar no lastimar las hojas, ya que sabemos que las hojas son muy importantes en el proceso de producción de la planta. En la recolección del grano de café, usted recomienda cortar solo grano maduro. ¿Por qué? Fíjese, Daniel, que el grano de café debe de estar completamente maduro porque de esa forma sus cualidades se manifiestan en la bebida. Cualidades como la dulzura, acidez, el amargo, el posgusto, la fragancia y aroma. ¿Y cómo influyen en la calidad del grano de café los frutos con defectos? Fíjese, Daniel, que cada defecto en el grano altera la calidad de la taza de café. Pongamos un ejemplo. Los frutos verdes pesan menos y nos dan problemas en cada una de las etapas del proceso. Los frutos camagües o frutos sacán, como normalmente se conocen, dan problemas en el despulpado. Nos dan problemas en la fermentación, lavado y secado. Y al final, este defecto nos da una taza áspera. Los frutos sobremaduros manchan el grano y producen fermentación dispareja, con la consecuencia de producir un grano defectuoso y además nos da como resultado una taza vinosa o sobrefermentada. Los frutos vanos normalmente se dan por una mala selección de la semilla y traen un grano normal y uno argeñado, pero este problema también puede darse por uno de los granos dañados por broca. Los granos negros, llamados también bolita, son producto de enfermedades como coleroga, la antragnosis o por alguna deficiencia nutricional. Ahora, los frutos recogidos del suelo, que se caen ya sea por efecto de las lluvias o vientos, alteran el sabor de la bebida, dan como resultado una taza con sabor a tierra. Después de la recolección, tenemos el recibo del fruto. ¿En qué consiste esta actividad, Maynor? El recibo del fruto tiene por objeto concentrar en un lugar adecuado el café maduro cosechado durante el día antes de despulparlo. Por eso es importante tomar muy en cuenta la capacidad que tiene el beneficio,
porque el recibo del café en el beneficio debe estar de acuerdo con los picos de cosecha. Existen dos formas de recibir el café maduro. La primera es por volumen, por medio de cajas con volúmenes equivalentes a 100, 50 y 25 libras. Y la segunda forma de recibir el café, que es la más común, es pesando el café cortado depositado en costales. También en algunas fincas grandes se construyen diferentes puntos de acopio donde llegan los camiones o carretones a recoger el fruto maduro previamente pesado. El café maduro se concentra en un tanque recibidor que, para situaciones de cálculo, podemos decir que en un metro cúbico del recibidor caben 13.5 quintales de café maduro. Minor, ¿qué tipos de recibidores de café existen en el beneficio húmedo? Daniel, en los beneficios húmedos de café existen tres tipos de recibidores. Está el tanque sifón tradicional, el tanque semiseco y el tanque totalmente seco. Coméntenos en qué consiste el tanque de sifón tradicional. Este es un recibidor que clasifica el fruto de café y consiste generalmente en una pirámide invertida de cuatro lados, con una inclinación mínima de 45 grados para facilitar el movimiento de la masa del fruto de café. Son de gran tamaño, hay hasta de 6 metros por lado, los cuales requieren de grandes volúmenes de agua. La importancia de este sistema es la fácil separación de los materiales indeseables, o sea, los flotes, que por tener menor peso tienden a flotar. Tal es el caso del café seco, el vano, los granos enfermos y los granos brocados, pero tienen la gran desventaja que es el uso de grandes volúmenes de agua. Por su función, es recomendable la modificación de este sifón tradicional, instalando tanques denominados de sifón clasificador de flujo continuo, que utilizan volúmenes más pequeños de agua, de preferencia con agua recirculada, para facilitar el manejo de aguas servidas y no contaminar el medio ambiente. ¿Cómo es el tanque recibidor semiseco, Minor? Daniel, este es un tanque donde el café se recibe en seco. La característica especial es que se construyen tomando como base el 50 y 60% de la máxima entrada de fruto de café maduro por ser de flujo continuo. El movimiento del café se logra por el principio de erosionar la masa del fruto, el cual es trasladado al sistema de clasificación que puede ser un tanque de sifón o canal sifón de flujo continuo. Con este tipo de recibidor se utiliza menor cantidad de agua. Algunas fincas utilizan agua recirculada mediante bombeo para mover el café. Si no tiene este sistema de recirculación, se recomienda utilizar agua limpia. Explíquenos ahora en qué consiste el recibidor totalmente seco en el beneficio de café. El recibidor totalmente seco es uno de los más modernos para recibir el café. Tiene tres lados con una pendiente de 45 grados en el piso dirigida a la salida del fruto. Esta salida está ubicada en la parte inferior de cada recibidor. Se puede construir directamente sobre los despulpadores. En la salida se recomienda la instalación de un tubo de agua reciclada para el arrastre del fruto hacia un despedrador desarenador, lo cual evita que las camisas de los despulpadores sean lastimadas por el efecto de piedras, tornillos, clavos y otros objetos.